estamos acá haciendo la campaña de Ojo Seco. Bueno, los objetivos de la campaña son, por un lado, hacer un diagnóstico en personas que tienen un ojo seco leve. Cerca del 35% de la población presentaría esta patología. Otro de los objetivos de la campaña es poder hacer el diagnóstico en estadios tempranos de enfermedades que tienen pronóstico más grave para poder instaurar el tratamiento y de esta manera que la enfermedad no progrese y termine generando secuelas graves. Y otro objetivo de la campaña es llegar a tener una estadística nacional. Nosotros no contamos con estadísticas nacionales, no sabemos qué porcentaje de la población tiene esta patología. Cuando terminamos de llenar todo este formulario, sabemos si tiene sequedad ocular o no. Si el paciente tiene sequedad ocular, es enviado con una nota previa a cualquier oftalmólogo para darle el tratamiento correcto que el paciente necesita. Tuvimos muy buena respuesta a la campaña de parte de la población, vinieron muchos pacientes y estamos muy contentos, ya que es una patología que muchas veces pasa desapercibida y esto nos da la oportunidad de hacer un buen screening y de darle a los pacientes el diagnóstico para poder mejorar su calidad de vida. Básicamente estamos cumpliendo la función del hospital público, que es la promoción y la prevención de salud hacia la comunidad.